Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio Waves en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio Waves. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio Waves. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Buenas tardes, ya es primero de junio, Luis Fernando. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Tardes, noches. Primero de junio, ya medio año ha. Medio año ya. Listos para lo que sigue. Qué fuerte, porque es primero de junio y estará usted de acuerdo que ayer a esta misma hora estábamos iniciando este programa en esta misma disposición escénica en la que esta noche, y no se nos proyecta la misma luz que se nos proyectaba ayer. No, efectivamente a esta hora ayer teníamos el sol más enfrente de nosotros, y bueno, pues es que cada mes trae su sol. Cada mes trae su sol, hay una distinta disposición de la luz solar, y qué maravilla que nos toque vivenciarlo tan de cerca. Y eso me hizo recordar este famoso estudio de Edouard Manet, de Claude Monet, que hace sobre un montículo de paja. Él sale a pintar todos los días lo que ve, ¿no? Sus impresiones del mundo. Y tiene un estudio muy interesante sobre un montículo de paja que pues lo pinta varios cuadros de acuerdo con la luz del día. Y entonces vamos a ver que cada cuadro es distinto, ¿no? Él está en la misma posición, el montículo de paja está en el mismo lugar, él está parado siempre en el mismo sitio, pero va cambiando la disposición de la luz. Y ese cambio en la disposición de la luz, pues genera un cambio en la composición de la imagen. Lo comentaba un amigo de nosotros, querido y siempre admirado, Paco Merino. Así es. Que pues él distinguía diferente tipo de luz, ¿no? Según la hora y según la estación del año. Así es. Y siempre buscaba esa disposición, siempre encuentra ese tono especial de la luz que a veces podemos dejar pasar inadvertido. Claro. Por falta de práctica, porque no ponemos la atención necesaria, o a lo mejor porque aún no desarrollamos la habilidad, la sensibilidad. Así es. De detectar esas huellas de luz diferentes cada así día. Así, ¿no? Claro, porque es un ejercicio, ¿no? Una práctica constante de estar en una observación y además con una intención de encontrar una iluminación específica que le dé, ¿no? Que le dé la luz desde tal ángulo y que se hagan sombras o que se proyecten sombras hacia una determinada disposición, que es un trabajo de observación minucioso, ¿no? En este caso del devenir del día, ¿no? Sí. Y de cómo se va transformando esto que comentábamos, la composición de la imagen a instancias de la luz, ¿no? Sí, y que además, bueno, va a ser un aspecto fundamental para la pintura, para la fotografía, para el cine, para el teatro, para todo lo que sean las artes escénicas. La luz va a jugar un papel así, ¿no? Hay una importancia radical en el mensaje que tú quieres transmitir en estas áreas, digamos. Sí, en la plástica, en la representación, en la interpretación de la realidad visual. Así, ¿no? Es. Pero fíjate que también puede ser un lugar común, ¿no? ¿Cómo me iluminas con tus palabras? Me iluminas. Se hizo la luz. Todo lo que la luz tiene que ver con el entendimiento. Claro, que tiene que ver la luz con el entendimiento y tiene que ver la luz con con la vida, ¿no? Cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿no? Sí. Se generó la vida, ¿no? Entonces la madre da a luz,
Exacto, porque es el nacimiento de la vida. De hecho, hay unas historias muy interesantes sobre el surgimiento de la vida, ¿no? Y sobre la importancia de la luz, de la claridad para el surgimiento de la vida, ¿no? Digamos que sin luz no habría vida, ¿no? Exacto. En la total oscuridad nada puede germinar, exacto, nada puede crecer. Como también es verdad que sin oscuridad no podría haber luz. Exacto. Por tanto, vaya, pues, por la luz de este mes nuevo, así estamos estrenando luz. Estamos estrenando luz. Y bueno, además, yo fíjate que estaba revisando qué lugar común pudiéramos comentar. Ajá. Estaba pensando en el agua, ¿no? Ajá, a ver. La vez que dice el agua que ya no has de beber. Déjala correr, ¿no? Okay. No recuerdo ahorita bien de dónde viene esa primera vez, ¿no?, que se utilizó. Claro. Por ahí alguna vez lo comentamos en este mismo programa, así pero es. Pues mi memoria flaca. Pero sí, me puse a ver que pues el agua, siendo un elemento tan importante de la naturaleza y para la vida primordial, entonces me fijé que hay una serie de antecedentes místicos y míticos que tienen que ver con el agua, ¿no? Los antiguos han venerado el agua, diferentes deidades han representado este elemento. Y bueno, pues por aquí estaba viendo que además hay rituales muy interesantes, como el ritual de la ablución. Ajá. Tiene que ver, es la ablución que consiste en el lavado del rostro, los brazos y las manos, así como la unción de la parte superior de la cabeza y la parte superior de los pies, ¿no? Entonces, la ablución, que es un ritual muy de los musulmanes, del Corán, y todo eso. Bueno, por aquí en nuestra enciclopedia libre hay una gran información, pero fíjate que hay diferentes tipos de llevar a cabo la ablución, pero bueno, lo más representativo es lo que acabamos de leer. Dice, hay que lavar el rostro desde la parte superior de la frente, donde nace el cabello, hasta el fin del mentón, ¿no? Uh-huh. Y el ancho del rostro se debe lavar en la medida de la mano abierta entre el dedo pulgar y el dedo mayor. O sea, esto quiere decir que si no se lava una parte pequeña, la ablución queda anulada. Entonces es mejor lavarse alrededor con las medidas, o sea, no dejar un espacio sin lavar, ¿no? Uh-huh. La unción de la cabeza es después de lavar los brazos y las manos, se debe untar la parte superior de la cabeza con la humedad que queda en la mano, y según la precaución obligatoria hay que hacerlo con la mano derecha, y es mejor untarla desde arriba hacia abajo. La posición de la unción es la parte superior y delantera de la cabeza. Es recomendable realizarla con 3 dedos a lo largo en la medida del tamaño de un dedo. Todo un ritual, la ablución, que también hay una ablución por inmersión, que es para realizar el agua. Esta es posible sumergir el rostro, los brazos y las manos en el agua, como un estanque, con la intención de realizar este ritual o poner la misma intención al sacarlos del agua. Es decir, habrá diferentes formas de realizar el ritual, pero se extiende no solamente al Medio Oriente, sino en muchas culturas, ¿no? El agua y la forma de lavarnos tiene que ver con nuestros rituales que representan y son parte de una cultura que yo no dejo de pensar que en algo que aún no entendemos y no comprendemos, la naturaleza se une a esta espiritualidad, a esta fe que desde tiempos antiguos se ha sobrevivido al paso del tiempo, ¿no? Y aún hoy en día, pues, de repente también así como el brillo de luz, el color de la luz, no tomamos en cuenta, no la vemos porque no lo practicamos. Igual también estos rituales pueden también ser parte de una necesidad que tuvimos ahora de lavarnos las manos constantemente, ¿no? Sobre todo al principio de la pandemia,
era un mandato que tanto tiempo y hasta había ya un acompañamiento con una canción y había cada quien tenía su momento, pero las manos tenía que ser un ritual muy necesario. Y pues vaya la importancia del agua en nuestras manos, ¿no? Así es. A veces sí hay que dejarla correr. No, y fíjate que es una cosa bien interesante lo que dices, porque no, independientemente de la parte vital, ¿no? Que más bien no independientemente, por el aspecto vital que tiene el agua, es que tiene una serie de implicaciones simbólicas asociadas. Y bueno, está el tema de la pureza y está el tema de la limpieza y todo esto. Y es que, mira, yo creo que, bueno, me puse a buscar, porque ya sabes que yo todo lo voy y lo googleo. Entonces me encontré, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta frase, agua que no has de beber, déjala correr? Y bueno, dice que es una paremia, un refrán español, de origen español, que ese es agua que no has de beber, déjala correr. Y bueno, dice una idea clave, es la idea de la intromisión, y su significado es que cuando no, algo no es de nuestra incumbencia, o mejor, que es mejor no inmiscuirse y dejar que las cosas sigan su curso natural. La fuente es oral, ¿no? Dice, lo que no quieres, ¿para qué lo requieres?, ¿no? Esa sería como otra expresión. Forma parte del estribillo de un antiguo cuplé que popularizó ni más ni menos que Sara Montiel. Sara Montiel, por ahí estaba viendo, ¿no? Y bueno, dice, pues hay unas variantes, un enunciado en Puerto Rico, México, agua que no es de beber, déjala correr. Otro, agua debe moverse, no debe moverse el agua cuando no se ha de beber. Bueno, más o menos, lo que no has de comer, déjalo cocer. Y otro dice, el contextos, por ejemplo, yo decía, el amor acaba donde empieza la discusión. Si quieres salvar a una mujer, hazla madre. Sacrificio y heroísmo sostienen al mundo. Bueno, dime con quién andas y bla, bla, bla. Agua que no has de beber, déjala correr. Es decir, que está este aspecto, todos estos aspectos de, bueno, lo que no vas a tomar, déjalo pasar, ¿no? Es decir, no una relación, una oportunidad laboral, tal vez, no sé, cualquier cosa que tenga que ver y que involucre la voluntad, el tiempo, los sentimientos de otras personas, ¿no? Como eso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el tema de las relaciones, ¿no? Hay personas que piensan que si no estás pensando en una relación seria, bla, 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 no debieras, ¿no?, involucrarte con, al menos que fueran personas que tuvieran como la misma idea que tú, bla, 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 ¿no? Que esa es como la idea de dejar correr, ¿no? Pero está también asociada a la idea de que si el agua se queda estancada, en más tarde o más temprano se pudre. El agua que no has de usar, aquello que no ha de ser empleado en su, ¿no?, en lavarte tus manos, como decías ahorita, en que la bebamos. Si nosotros dejamos este vaso de agua limpia, en este vaso limpio aquí sobre la mesa, tapado, con un platito, vamos a decir, y lo abandonamos ahí, ¿qué le gusta a usted? El tiempo que usted quiera. En algún momento va a tener una capa de lama, ¿no?, por encima. Y es el agua que ya no se podrá beber, que es como ese el concepto, me parece a mí, ¿no? Entonces, porque aquello que se estanca, aquello que no evoluciona, aquello que no transita, que no corre, ¿no? Sí. Pues necesariamente tiende a pudrirse. A pudrirse, sí. ¿No? Si no hay movimiento, no hay vida. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, como el agua es la vida, pues debe estar siempre en movimiento, siempre circulando, siempre corriendo, pero no desperdiciándose, que eso también es muy importante. Esto en nuestro contexto es muy importante, cuidar el agua, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos la amenaza de que nos podemos quedar sin agua. Imagínese usted qué vamos a hacer sin agua, ¿no? Vamos a cocinar con Gatorade. ¿Recuerdas esa película?
Ah, sí. Hay una película que se llama Ideocracia, una película, yo creo que noventera, tal vez. Saúl debe de conocer esa película muy bien. Y es una película que pues trata de cómo finalmente un tipo vestido de Elvis Presley es el presidente de los Estados Unidos, Okay. ¿no? Un hombre totalmente mediático, totalmente, no sé, pues eso, ¿no? Una estrella una estrella del pop, del reggaetón, una cosa de ese tipo, pues llega a ser presidente y desde ahí, desde ese sistema de referencias y de cosas, pues desde ahí se está ya ejerciendo la vida política, todo es un show público, una película muy fuerte, muy amenazante y bueno, es una película que plantea un mundo futurista de una, ¿sabes? Un tipo de distopía. Muy coloridas, porque ya ves que siempre las películas distópicas son como sombrías, están ubicadas en un mundo como un poco gótico, oscuro, donde hay humo permanentemente, ¿no? Está todo en ruinas. Aquí sí hay un poco esa parte, pero es más, o sea, es un mundo distópico en donde hay, por ejemplo, no hay calle que no esté llena de anuncios luminosos, por ejemplo, así, toda la ciudad es así. Y corren ríos de Gatorade, ¿no? Es decir, el Gatorade, perdón, ha sustituido al agua. Es una cosa bastante loca de película. Yo no le puedo yo ya recordar si es una buena o una mala película, porque hace muchos años que la vi, pero creo que a la luz de nuestro tiempo, creo que es una película buena, ¿no? He de verla, he de recuperarla por ahí, Ideocracia se llama, y mira, ahí tenemos el mensaje de Sael, una película de Eric Gandhi, dice, Gandini, exactamente, una película de Eric Gandini, esta película que se llama Ideocracia, y que bueno, trata un poco ese tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer sin agua? Pues seguramente iremos a cocer frijoles con Gatorade. Pues oigan, que van a estar muy Bueno, buenos. ay, no lo creo. No, Ay, ¿verdad? no, Porque no es acostumbrarnos a honestamente. nuevos sabores, a lo mejor. No, no lo creo, pero bueno, el tema es pero bueno, es una película que trata del tema ambiental, por supuesto, y una serie de cosas, y de cómo la humanidad pues se ha convertido en una cosa bastante perniciosa para el planeta. De ahí que haya algunos teóricos, por ejemplo, que hablen de algo llamado el antropoceno, que es, ¿no?, la era geológica en la que la humanidad, o en que la acción humana logra horadar de tal manera el planeta que implica un cambio de orden geológico, ¿no? Es decir, que la acción humana, la industrialización, la emisión de gases de efecto invernadero, todo lo que tiene que ver con el mundo del consumo, de la compra-venta ¿no?, de cualquier cantidad de cosas, el consumo de la energía, de excesivo de la energía, bueno, lo que ya más o menos todos sabemos, digamos que del inicio del periodo industrial, ¿no?, de la revolución industrial para acá, pues esta actividad humana, o que también lo llaman causas ¿no? Causas, antropocausas, vamos a decir, porque no me acuerdo muy bien, pero antropogénicas, una de estas causas antropogénicas que se refiere a por qué el calentamiento global y el efecto invernadero es algo natural, ¿no? El problema es que el planeta se caliente y tal, son procesos naturales de la geología del planeta, pero el tema en discusión es el hecho de que la actividad humana o la acción humana a instancias de la industrialización, que de ahí vamos a desprender todo el desarrollo tecnológico, los autos, las fábricas, los medios de transporte y todo lo que se quiera, ¿no? Esta acción humana ha venido a acelerar
un proceso que no sería tan rápido y que entonces no sería pues tan pernicioso para el planeta, para las especies y por supuesto pues para la humanidad, que era un poco lo que hablaba la doctora Gámez ayer, ¿no? Es decir, tener como esta dimensión individual, colectiva y planetaria, ¿no? De la situación y tratar o buscar que nuestras acciones como individuos, como colectivos, en los distintos ámbitos en los que nos movemos, colectivamente, como puede ser la escuela, el trabajo, los amigos, los hobbies, qué sé yo, que esas acciones, que aquello que hacemos esté dentro, ¿no? de una acción consciente que está en, digamos, en consonancia con un fin planetario, que no se trata de ti ni se trata de mí, ¿no? Sino que se trata del planeta. Es más, no se trata de ti ni de mí, ni se trata del planeta, pero no nada más de nosotros aquí y ahora, sino de las generaciones futuras, de lo que ha de pasar con tus nietos, con mis sobrinas, con los nietos de usted, con los sobrinos de usted, ¿no? Creo, entonces, eso está pues ahí muy señaladamente para nuestra sociedad. Se habla de pues de los grandes retos de la humanidad en el siglo XXI, se habla de que estamos en el siglo de la gran prueba, ¿no? De si seremos capaces de transitar a una manera distinta de vivir, porque el planeta ya no aguanta, ¿no? Sí, nos va a ser así, mira. Ya no es que queramos o no queramos, pues es que el planeta ya no aguanta. De hecho, hay entre las múltiples explicaciones que hay sobre el tema de la pandemia, pues está el hecho de la relación que hay entre la expansión de esta pandemia, o no, bueno, la expansión de esta pandemia, la expansión del COVID-19, de SARS-CoV, y los temas de orden ambiental, ¿no? Es una cosa que está íntimamente relacionada, y entonces pues estamos como instados, como emplazados a transformar nuestras formas de estar en el planeta, ¿no? A ir pensando en formas alternativas de transportarnos, de consumir la energía de manera responsable, de, en fin, ¿no? De reciclar la basura, de clasificarla, de hacer composta y todas esas cosas. Evidentemente, esto es una señal de que las cosas tienen que cambiar. Ya no son las mismas de hace más de un año ya que empezó la pandemia. Sí, sí, sí. Y también, pues, dentro de todo, la convicción de que tenemos que lograr ese cambio, ¿no? Estaba ayer recibiendo un dato. En el año que va del transcurso de la pandemia, hay una cifra terrible de fallecimientos a causa de la pandemia, pero con nada se compara con la cifra de fallecimientos por causa de fumar. Ah, pues es que estábamos celebrando el ayer, día mundial. Sin fumar. Pues un dato de esos, ¿no? O sea, ha habido más defunciones por causa del cigarro que por causa de la pandemia. Y bien, pues... Pues fíjate que, disculpa que te interrumpa, pero el miércoles pasado tuvimos el tema del tabaquismo en el programa de Quorum, el programa que me toca conducir allá en justamente se hablaba del tema del tabaquismo. Yo, se habla de que por un lado sí que estas campañas que tienen ya muchos años en contra del tabaquismo, que se emprendieron con muchísima fuerza, con muchísimo rigor, se sacó completamente la publicidad de cigarros en los medios, en la televisión, en la radio, en todos los medios públicos, ¿no? Se canceló completamente la publicidad de cigarros. Parece que también ya la publicidad de alcohol, ¿no?, está bastante restringida. Se quitaron, por ejemplo, estas escenas en telenovelas, series, comerciales, donde las personas, por ejemplo, si estaban o estaban en una situación casual de alta alcurnia y entonces fumaban como una cosa muy refinada, o bien asociados al nerviosismo, a la angustia, ¿no? El personaje que se pone nervioso y entonces prende un cigarro y todo esto. Que genera estas ideas sobre cómo puedes sentirte mejor si fumas, etcétera. Entonces, bueno, pues hablaban los invitados al programa de cómo sí estas campañas pues han logrado, ¿no? Sobre todo
no tanto a que la gente deje de fumar, como a que no se inicien en el tabaquismo, ¿no? Es decir, que es como una especie de desestimular, ¿no? De desmotivar el acceso al cigarro como una especie de golosina divertida o algo, ¿no? Como se había promovido. Parece que en eso sí ha habido pues cierto impacto, cierto éxito. Estas campañas de las imágenes que aparecen en el cigarrillo hablaban, son más persuasivas para frenar el acercamiento, digamos, el iniciarse en el tabaquismo, pero sí que hay que decir que una de las cosas que comentaba el psicólogo de las patologías, ¿no?, en cuanto a adicciones más fuertes que a él le toca atender, está el tema del tabaquismo, ¿no? Es muy difícil para las personas dejar de fumar, realmente muy difícil. Hay que pasar por un proceso de programación, de autoconvencimiento real, de que se quiere dejar de fumar, de que se va a dejar de fumar, ¿no? Y entonces acometer la acción. Se habla de de la necesidad a lo mejor de tener algún tipo de paliativo, de ¿cómo le llaman? De placebo sustitutivo del cigarro, que están que los parches o los chicles de nicotina, estas cosas, que inventaron los cigarros electrónicos. Ya luego descubrieron que el vaporcito este pues tampoco es tan bueno que digamos para los pulmones, ¿no? Pero también se habla, y sí se puede, ahí dijeron en el programa que no se puede, pero yo le puedo asegurar que sí se puede dejar de fumar de un cigarro para otro. Es decir, aquí está y no voy a volver a fumar en mi vida. Yo no conozco una, conozco varias personas que es más, solo así han dejado de fumar, ¿no? Muchas, por ejemplo, que hay una condición que les impide fumar durante un tiempo, una semana, dos, y dicen, pues ya me sigo ya sin fumar, ya para qué vuelvo a fumar. Y también personas como mi caso me jactanceo de decir, hasta aquí, no vuelvo a fumar. O como el mío. Que nunca se prendió. No, me hizo daño. O sea, fumé un cigarro y me sentí de la patada. Al día siguiente fumé otro cigarro, me volví a sentir igual. Y dije, ¿para qué? Ya no quiero fumar. Y hasta la fecha. Fíjate, no fue para ti el tabaco. No fue, no. Llegó un momento en que me hizo mucho daño. ¿Cuál me hace eso? Exacto. Entonces dije, no, ahí muere. A veces de que... volviendo y todo. Sí, no, ¿para qué? Es un vicio sumamente pernicioso. Una de las cosas que comentaban, pues, es que cuando se dio este boom del tabaquismo y que había toda la gente fumaba en los comerciales, en las películas, en las telenovelas, podía un niño comprar cigarros, ¿no? Era una cosa sumamente popular. Sí. La gente compraba cigarros por paquetes, ¿no? Sí. Y es que no se sabía. Realmente no se había manifestado con toda claridad lo pernicioso que es fumar. Aparte, la nicotina y toda la industria también es parte del problema de la salud. De antiguos, pues, sacaban su hoja de tabaco, lo oleaban, lo forjaban y fumaban para cuestiones también incluso terapéuticas o como medicina o igual incluso como rituales. Pues, como, ¿no?, rituales, porque fíjate que sí hay un estudios científicos asociados directamente al tabaco, por más puro que sea, ¿no?, que es sumamente pernicioso para la salud, porque tiene las sustancias que integran el tabaco, tienen un alto poder de bajarte las defensas, ¿no? El consumo de tabaco baja las defensas de manera muy... Por eso es que no está el tabaquismo asociado únicamente a enfermedades pulmonares o respiratorias. Por ejemplo, la psoriasis es una enfermedad absolutamente ligada al tabaquismo, y cuando una persona presenta psoriasis, lo primero que se le indica es fuera el tabaco,
ni olerlo, pues, ni estar donde una, donde otras personas, ni de fumadores pasivos que les llaman, ni de esa manera, porque es el problema de la piel es fuerte. Entonces, sí tiene unas, tiene muchas más repercusiones sobre la salud del tabaco que la propia cuestión de las enfermedades respiratorias y cardíacas, desde luego, que ya luego hablar de los cigarrillos comerciales y todo esto, pues ya estamos hablando de cosas mucho más dañinas. Incluso se habló de los cigarros piratas, ¿no? Okay. Que ya todavía es una cosa peor. No sé si aquí en La Paz, porque pues no ando yo por esos barrios, pero en Ciudad de México sí ando por esos barrios, me lo cree usted. Turisteando, pero allá andábamos por el barrio de Tepito y por más allá, adentro. En el barrio Bravo. Y ves los puestos de cigarros piratas, de marcas de cigarros piratas, que quién sabe qué carajo, porque pues digamos que los cigarros comerciales que encuentras en la tienda de alguna manera pasan por Codepris o por Cofepris, como se llame, y hay una cierta regulación que pasan por esto de estar obligados a decirte que fumar mata, que tal, todo lo que está en las cajetillas como advertencias de la Secretaría de Salud. Pero estos otros productos, que además no sabes qué más cosas pueden traer, papel, cualquier cantidad de cosas que cualquier puedan traer. Hierbajo. Cualquier pasto, el qué sé yo, que uh-huh. pudiera ser hasta más nocivo que el propio tabaco, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, quién sabe qué se está fumando la paz, ¿no? Qué interesante experiencia, ir a ver si sobrevives a una incursión de... No. Y luego pues están todas estas que tampoco son recomendables, de las que hablaban, que son las, perdón, los cigarros de clavo, de lechuga y otras cosas que, bueno, comentaban nuestros invitados, pues no sabemos realmente de qué se está tratando, ¿no? Solamente, o estos cigarros que traen mentol y traen salvia, y no sé cuántas cosas más, aloe vera, y no sé cuántas cosas más, que realmente hay quien habla de que el cigarro mentolado es mucho más pernicioso que el cigarrillo convencional, en fin, que no fume, oiga. Sí. Pero no sé si se permite un puro cada año nuevo, una ocasión especial, cuando nace un niño, ¿no? Ándale. Un purito. Bueno, pues vamos a buscar un buen puro. Yo no puro porque me da prurito. Ah, sí. Sí, me salen ronchas. Sí, pues no, mejor no. Me salen ronchas con el tabaco, esa es la pura verdad. Sí, fíjate que ahorita que hablábamos del agua, no me pude evitar acordarme de Muerte sin fin, que habla de un vaso con agua, ¿verdad? Perfecto. Si me permiten, vamos a hacer una lecturita aquí. Perfecto. De un poema de que se llama Muerte sin fin, ¿no? Ya sabemos, de José Gorostiza, un fragmento, porque es un poema largo. Ahí, ruleta rusa, ahí. En la red de cristal que la estrangula, allí, como en el agua de un espejo, se reconoce, atada allí, gota con gota, marchito el tropo de espuma en la garganta, qué desnudez de agua tan intensa, qué agua tan agua, está en su orbe tornasol soñando, cantando ya una sed de hielo justo. Fuerte sin fin. Muerte sin fin de José Gorostiza, que es un poema al que hay que ir. Toda la vida. Siempre. ¿Qué te parece si hacemos unas efemérides? Va. ¿Te gusta la idea? Vamos a hacer unas efemérides el día de hoy. Porque, pues, en 1804 nació el compositor ruso Mijaíl Ivanovich Glinka, fundador de la Escuela Nacionalista Rusa, famoso por sus óperas Una Vida para el Azar e Iván Susaín, murió el 15 de febrero de 1857. Fíjate que en 1874 nace el escritor argentino Macedonio Fernández. ¿Cómo me gusta cuando la máquina me hace esto? Ah, cuando se te mueve se todo. Se movió todo. Aquí. Es el autor de Papeles de Recién Venido, Poemas, Museo de la Novela Eterna y Todo y Nada. Él muere el 10 de febrero de 1952.
Así es, y en 1878 nació el poeta y escritor británico John Masefield, quien rompe las convenciones victorianas con la inclusión del coloquialismo en sus obras como Baladas del Mar Salado, Fiebre de Mar y Galípoli. Murió el 12 de mayo de 1967. ¡Órale, qué interesante! Desde 1935 nace el arquitecto británico Norman Foster, reconocido por construir edificios de uso residencial e industrial con un estilo propio y de impresionante majestuosidad. En 1941 murió el novelista británico Hugh Seymour Walpole, autor prolífico que abarca todos los géneros. Nació el 13 de marzo de 1884. Y en 1952 muere el filósofo y psicólogo estadounidense John Dewey, reconocido por sus aportaciones para la reforma de la teoría y la práctica educativas. Entre sus obras destacan La escuela y la sociedad y Democracia y educación, que nace el 20 de octubre de 1859. Mira, igual que mi hermana. Bueno, mi hermana no nació en 1859. Un poquito más joven, ¿verdad? Un poquito más joven. Mi hermana nació en 1978, pero también el 20 de octubre. En 1968 murió la escritora y activista social estadounidense Helen Keller, quien, pese a su ceguera y sordera, participa activamente en favor de las clases trabajadoras y funda diversas organizaciones sociales. Nació el 27 de julio de 1880. Fíjate que Helen Keller es un personaje tan interesante, un personaje de estos que además se hicieron muy famosos cuando se pusieron tan de moda las historias de la resiliencia, ¿no? Y de superar las dificultades y todo aquello que se nos va presentando, pues, a lo largo. Sí, porque ella no nació ni sorda ni muda, ¿no? Ella se le presentó un problema, sí, y a instancias de ello, pues, es que cae enferma, ¿no? Y se queda, pues, ciega y sorda, y entonces, a la edad de 19 meses sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la pérdida de la audición. Su incapacidad para comunicarse desde temprana edad fue muy traumática para Helen y su familia, por lo que estuvo prácticamente incontrolable durante un tiempo. Cuando cumplió 7 años, sus padres decidieron buscar una instructora y así fue como el Instituto Perkins para Ciegos le envió a una joven especialista, Anne Sullivan, quien se encargó de su formación y logró un avance en la educación especial y continuó viviendo a su lado hasta su muerte, hasta la muerte de esta en 1936. Fíjate, es una cosa muy interesante porque, bueno, la vida de Helen Keller es un ejemplo de esto, de lo que hablan de superación, pero además de cómo el ser humano necesita la comunicación y necesita un código de lenguaje para establecer socialidad y para poder apropiarse del entorno que le rodea. Entonces, pues Anne Sullivan, que nació en abril de 1866 y murió en 1936, pues fue la maestra de Helen Keller que logró, ¿no?, logró sacarla de la oscuridad y del silencio. Qué interesante la imagen que usas. Quiere decir que sin lenguaje seríamos como un animalito, ¿no? Pues yo no puedo arriesgarme a soltar una sentencia de esa naturaleza, pero sí que el lenguaje es la instancia a partir de la que construimos la cultura y entonces, y además es a través de que nombramos el mundo que conocemos, incluidos nosotros mismos. Entonces es a partir del lenguaje que nos sabemos, ¿no? Entonces, pues esta mujer que vive, ¿no?, en la completa oscuridad y en el completo silencio, pues a dónde puede. Hay un ejemplo que siempre me gusta ponerles a mis alumnos, ¿no? Si Tarzán hubiese existido realmente, bueno, si Tarzán hubiese existido realmente y hubiera llegado a ser un hombre adulto, si no se lo hubiesen comido antes cualquier animal de la selva, ¿no? Porque es un bebé abandonado en la selva, sí, ¿no? pocas estrategias de sobrevivencia, pues. De hecho, el bebé humano, ¿no?, gracias a la erección total del cuerpo del ser humano, hace que el bebé humano es siempre todos nacemos prematuros, pues, ¿no? Estamos menos tiempo en el vientre de nuestra madre desde que deberíamos nacer, entonces no estamos completos cuando nacemos todavía,
¿no? Los caballitos, lo hemos visto, ¿no? A otros animalitos. Se le van panes. Ajá, sí. Un gatito en 2 semanas, digamos, sí, ya está listo para correr. O sea, sería como para que naciéramos ya con la credencial de lector. Pues no, espero que no tanto, pero pues un caballito, una jirafita se levanta ¿se y va? Corre inmediatamente, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Entonces el bebé humano pues es un ser totalmente indefenso, necesita el entorno social que lo protege, que lo acuerpa, que lo arropa. Un bebé humano no podría sobrevivir, ¿no? De ninguna manera. Porque incluso los adolescentes todavía están apenas terminando de formar su cerebro. Así es, exactamente. Están apenas acabando de la obra, ¿no? Por eso, y a propósito de esto que dices, nos regresamos, decían mis invitados que es muy importante que cuidemos que los menores de edad no fumen. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Porque todavía se está formando su cerebro y sus estructuras perceptivas, ¿no? Entonces, eso hace que, no, que sea muy importante esa parte. Pues bueno, el asunto es que todo esto para decir cuál era la carencia fundamental de Helen Keller, y que Ann Sullivan pues la saca de ahí y se vuelve pues un personaje y un referente muy importante ambas. Hay una película. Mamá está milagrosa, ¿eh? Así es. Es una película del género del drama basada en la vida real de Helen Keller, ¿no? Aquí nos dice, fue Anne Bancroft, la actriz que protagonizó la vida de Ann Sullivan. Así es. Y Helen Keller fue Patty Duke, capitana. No habla, dice aquí. Patty Duke no habla. Pues no. Capitán Arthur Keller, el Víctor Jory, Kay Keller, Inga Swenson, Jen Keller, Andrew Prime, la tía Eve, Kathleen Comengis y el narrador, no tiene narrador, no sé quién es el narrador. No, pues esta película narra pues esta historia y de cómo se fue construyendo, ¿no? Cómo se fue construyendo esta historia, cómo se fue dando estas dos mujeres, ¿no? Que finalmente tienen que habérselas con la posibilidad de construir, como decíamos, un lenguaje propio para ellas dos, y que esto le diera la oportunidad a Helen Keller de poder expresarse y de poder recibir mensajes del exterior, ¿no? Y lo digo del exterior porque siempre me he imaginado a Helen Keller en un muy adentro. Muy adentro. Además, no fue fácil sacarla, ¿no? No. Lograr la convicción de que podía comunicarse y que se podría ir más allá, fue difícil, ¿no? Fue difícil. Una tarea que requirió de mucho estrategia, mucho entusiasmo, pero también mucha convicción, mucha fe de que se podía. Y mucho rigor, ¿no? Mucho rigor, se agarraban a mordidas Helen y su maestra, Helen y Anne, porque era una tarea difícil y complicada llegar a... Y tuvieron que participar los padres, que seguramente al principio no estaban muy de acuerdo en los modos, ¿no? Pero exacto, se pudo. Así es. Pues ahí tiene usted un poquito de lo que fue la vida de Helen Keller, una mujer, pues como decíamos ya, ejemplar, ¿no? En este sentido, pero también, pues Ann Sullivan, que es quien finalmente hace este trabajo con ella tan, tan importante, ¿no? Así es. Seguimos con las efemérides. En 1983 muere la escritora alemana Anna Seghers, una de las narradoras más destacadas de su país durante el siglo XX, al escribir sobre las contradicciones políticas y sociales de la época. Su obra cumbre, La Séptima Luz, es llevada al cine. La Séptima Cruz es llevada al cine. Ella nace el 19 de noviembre de 1900. En 2004 muere el escritor estadounidense William Manchester, autor de La Muerte de un Presidente sobre el asesinato de John F. Kennedy y más de 18 biografías de políticos en su país. Nació el 1 de abril de 1922. Entre 2005, los institutos Cervantes de España, Grecia y Alemania, Comens,
Portugal, la Alianza Francesa en Francia, la Sociedad Dante Alighieri Italia y el British Council Reino Unido son galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación y Humanidades. Oh, ¿qué tal? En 2008 muere el diseñador argentino naturalizado francés Yves Saint Laurent, cuyos trabajos lo colocan a la vanguardia de los diseñadores de Italia, Paul Poiret y Christian Dior y Coco Chanel. Nació el 1 de agosto de 1936. Y en el 2011 muere el historiador uruguayo Aníbal Barrios Pintos, quien se especializa en la historia de los barrios de Montevideo. Nace el 8 de noviembre de 1918. Y finalmente, en 2012, la escritora y periodista Elena Poniatowska Amor recibe una copia de la Cédula Real de la Ciudad de Puebla, el máximo reconocimiento que entrega el Cabildo Poblano. Ahí tiene la Elenita Poniatowska, que tiene sus idas y sus vueltas, ¿cierto? Una mujer controversial, ¿no? Por sus ideas, por sus relaciones con la política, sus no relaciones con la política, pero sin duda un referente de nuestra cultura, pues muy importante, una mujer que ha estado siempre a la vanguardia del pensamiento y que pues ahí está, ¿no? su producción y su vida. Siempre es inevitable cuando se escucha hablar o se oye el nombre de Elena Poniatowska, Tlatelolco de 68, ¿no? Así es, así siempre, es. Siempre pues uno tiene ese referente acerca de esa gran masacre estudiantil. Así. En la época de, ¿qué? De Díaz Ordaz, de Echeverría. De Díaz Ordaz, de Díaz claro. Ordaz, ¿no? Y Echeverría pues era funcionario, ¿no? Bueno, están coludidos con este lamentable hecho. Así es. Y pues cada hora hace que 2 de octubre no se olvida, ¿no? Así es. Y bueno, una de las obras muy importantes de Elena Poniatowska, aparte de lo que ya vimos sobre La noche de Tlatelolco, esta obra que se llama Hasta no verte, Jesús mío, de una novela de 1969, que logró ganar el premio Mazatlán, ¿no? Es un relato que ha sido traducido al inglés, al francés, al alemán, que gira en torno a las vivencias y recuerdos de Jesús Apalancares, una mujer nacida en el estado de Oaxaca que se casa con un militar y tras participar en la Revolución Mexicana se instala en la capital de su país. Allí este personaje de espíritu independiente que ha quedado viuda comienza a ganarse la vida como obrera y empieza a realizar actividades vinculadas al servicio doméstico. Además, en la Ciudad de México, esta luchadora que se crió en un entorno humilde y sufrió la pérdida de su madre a temprana edad, inicia un interesante camino espiritual. Hasta no verte, Jesús mío, es una increíble propuesta literaria en la cual Poniatowska ha logrado combinar la perfección, las referencias históricas y geográficas con elementos propios de la región y las costumbres del pueblo mexicano. No, y hay cosas terribles, mira, aquí hay un... Sí. Mami. Sí. En 1954, según testimonio en 2019, sufrió una violación por parte de un escritor mexicano muy famoso, Juan José Arreola, que la dejó embarazada. Jesucristo vencedor. En 1955 comenzó su colaboración en el periódico Novedades. Escribió para el periódico La Jornada. Estamos diciendo que Juan José Arreola violó a Elena Poniatowska. Ahí dice en la Enciclopedia Libre, ¿no? Wow. Dice que primero trabajó en el periódico Excelsior, donde firmaba sus crónicas como Helen. En sus primeras entrevistas visitó al cantante Amalia Rodríguez. Uh-huh. Manolita Reyes, la pintora María Izquierdo, el escritor Juan Rufo y a la actriz Dolores del Río. Publicó durante un año una entrevista cada día. En esa época empezó a interesarse por cuestiones sociales y por el papel de la mujer mexicana. Ya nos vamos. Tenemos que ir. Ya nos vamos. Muchas gracias, buenas noches. Nos vamos a encontrar el próximo lunes en la tertulia. Gracias, Saúl. Gracias, Yasmín, por este espacio. Este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada. Luis Fernando Gómez. Bye.